amigos, ¿cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a nuestro canal Polifacética. El día de hoy vamos a hacer una receta súper especial porque ustedes la pidieron, que es el dulce de haba, y también vamos a hacer dulces de frijoles. Y para eso tengo una invitada que también es muy especial, que quizás algunas de ustedes vamos a hacer un corte. Y para eso tengo una invitada que también es súper especial, que quizás algunos de ustedes reconozcan de 2 videos atrás, y esa es mi amiga Selene. Selene, ven por favor, salúdanos. Hola. Pero hazte más para acá, no muerdo. ¡Salúdalos! ¡Hola! Hace 2 videos hicimos la receta del pan integral o el pan multigrano, la mejor receta del mundo mundial, y se las vamos a dejar linkeada por aquí. Y en esa receta explicamos que habíamos probado ese pan con un dulce de haba y les preguntamos si es que ustedes también querían conocer la receta, y por eso es que el día de hoy tenemos aquí a Selene, que nos va a contar un poquito de, pues, de dónde viene este postre, cómo se hace. A ver, Selene, cuéntanos más. Bueno, pues los frijoles y las habas dulces son un postre que se hace en Asia, en general todo el este de Asia, y pues incluye también los garbanzos, los frijoles bayos, las lentejas, todas las legumbres. Les gusta mucho como el sabor dulce, y en lugar de como a nosotros nos gustan como saladitos. De hecho, Selene me estaba diciendo que para los asiáticos es como muy asqueroso pensar en comer los frijoles y estas legumbres en salado, así como para nosotros es como muy extraño comer frijoles dulces, o sea, es lo contrario. Vale, pues. No nada más vamos a hacer las habas y los frijoles dulces, también vamos a hacer, más bien vamos a hacer un postre que se llama Bukkomi, que es un postre coreano y está relleno de estos frijolitos y estas habitas dulces. Es algo así como una empanada, pero con un nombre exótico. Bukkomi. Bukkomi. Así que bueno, ya sin más choros mareadores, vamos a ver la receta. ¡Vamos! Hazle tú también. ¡Vamos! 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 Vamos a necesitar 150 gramos de frijoles y 150 gramos de habas. Estos los vamos a poner a remojar durante una noche o 2 horas mínimo. Suficiente agua, una pizca de stevia, un poquito de canela y una taza de harina de arroz glutinoso, que es este de aquí. Vamos a poner a cocer los frijoles durante 45 minutos en la olla express, y durante el mismo tiempo podemos poner a cocer las habas en una olla normal tapada o durante 12 minutos en la olla express. Si compran los frijoles en el mercado, los pueden poner a cocer en la olla express por 45 minutos. Si los compran en el supermercado, entonces pónganlos a cocer por 55. Sigamos. La misma olla donde cociste tus habas, primero vamos a ver cómo quedan. Ya se pueden deshacer, eso significa que ya están listas para hacer dulces. Entonces les vamos a agregar un poquito de agua, que las cubra nada más. Esto lo vamos a hacer para poder infusionar la stevia y que nos quede dulce nuestras habas. Dependiendo de la cantidad de stevia va a ser lo dulce que va a quedar. Y también le ponemos la canela. ¿Cuánta canela le estás poniendo? Le pongo la mitad de una varita regularmente. Las habas, ya que están súper hirviendo, las empezamos a mover y a machacar aquí mismo. Vamos a bajarle ahora sí la lumbre. Bueno, nuestras habas ya están prácticamente deshechas, ya son una masita. Ya no tiene nada de agua, como pueden ver. Ya lo que burbujea, ya está así. Es momento de apagarlo. Y lo vamos a dejar así en reposo durante 1 hora, o lo metemos en un topercito y lo metemos al refrigerador durante una media hora o menos, y ya que esté frío va a quedarse más sólido. Ya reposado, este es como el que comimos el día que hicimos el pan, ¿verdad? Exactamente. Ahorita todavía está como muy aguadito, pero en cuanto se quede reposando, va a tomar una forma más sólida. En el caso de los frijoles, los vamos a escurrir y le vamos a quitar esa agüita negrita que queda. Y los vamos a enjuagar bien otra vez. porque la cáscara de los frijoles suele ser un poquito amarga. Entonces esto se hace únicamente con estos frijoles. Si vas a la receta con los garbanzos o con las lentejas no hay ningún problema, solo es con los frijoles negros, ¿de acuerdo? Y vamos a volver a prender. Ya que están escurridos, le volvemos a agregar un poquito de agua. Nada más que lo cubra. Nuestra pizquita de stevia. Lo queremos muy muy dulce. Ahí está. La canela. Hasta que hierva y esté dulce el agüita. Los frijoles y las habas van a estar en la lumbre durante unos 10 minutos, tal vez 5, hasta que esté hirviendo bien. Pueden ver a esta, ya casi se le chupó todo el agua, entonces ya vamos a apagarle a la lumbre. Los vamos a vaciar a una licuadora. Le vamos a poner un poquitito de agua, solamente para que nos licúe bien. Pero recuerden que es una pasta, no necesita mucha agua. Y lo vamos a licuar. Si se traba, nos ayudamos primero de esta que en lugar de agua, ¿eh? Siempre primero la cuchara para no poner más agua. ¿Ok? Entonces sí le ponemos un poquitito más de agua. Primero lo revolvemos. ¿Alguna vez han hecho enfrijoladas? ¿Ven cómo queda? Bueno, esto está un poquito más líquido y más molido que los frijoles refritos, pero se parece mucho a la masita de las enfrijoladas. Ya que quedó con esta consistencia, lo vamos a volver a vaciar a nuestro sartén. Y vamos a ponerlos primero en fuego alto. Lo vamos a extender muy bien en todo nuestro sartén para que hierva muy rápido. Y vamos a seguir moviendo hasta que quede como esta consistencia. Ya ven, está como, ya es una masa, se pega a sí misma, es una masa completa. Y vamos a apagar. Vamos a poner a reposar durante una media hora o una hora. Si se puede, lo metemos al refrigerador para que se enfríe. Va a quedar igual más sólido una vez que esté frío. Bueno amigos, en lo que esperamos a que reposen las habas y los frijoles, déjenme contarles un poquito de por qué es súper bueno consumir este tipo de legumbres. Para empezar, las legumbres son una fuente súper alta de fibra, de proteína y muy muy baja o casi nula de grasa. Esto quiere decir que son muy buen alimento para la gente que está tratando de cuidar su salud, para la gente que nos gusta hacer deporte, para los atletas y también para la gente que tenga problemas de diabetes o que está tratando de bajar de peso. Como son alimentos muy altos en fibra, estos ayudan a regular el colesterol y también son muy buenos para bajar el azúcar en la sangre. En el caso del haba, por ejemplo, 100 gramos de haba tiene 8 gramos de proteína, aparte de que es una muy buena fuente de vitamina A, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico y otras cosas más. En el caso de los frijoles, pues son súper altos en proteína, esto casi todo el mundo lo sabe. El frijol negro, por ejemplo, tiene 20 gramos de proteína por cada 100 gramos que hay de frijol. Y son altos en complejo B, en hierro, en potasio, en magnesio, así que son dos alimentos súper buenos para la salud. Ahora sí, vamos a seguir con nuestra receta. Bueno, vamos para nuestra masita, vamos a usar una copa de la harina de arroz glutinoso y unas 3 cucharaditas de agua hirviendo. y lo vamos a revolver muy bien. Si es necesario le vamos a agregar un poquito más de agua, pero es muy importante que esté caliente, muy caliente. No le vayan a meter la mano inmediatamente porque se van a quemar, se los digo por experiencia. Selene, ¿y dónde pueden conseguir esta harina de arroz? La pueden conseguir en cualquier súper oriental, aquí hay uno en Churubusco, o en mi caso yo suelo comprar mis ingredientes en Zona Rosa, que es donde está la zona coreana. Ok. Ya que está así, ya podemos meterle la mano y empezar a amasar más. ¿Qué consistencia quieres que quede? Ahí vamos, a esto vamos. Ya que se pueda pegar así, está empezando a quedar bien nuestra masita. Y la vamos a dejar así en reposo durante un ratito. Con 5 minutos es suficiente. Okay. Pero si te tardas más no hay ningún problema, no se asuste nadie. Ok, así van a quedar después de estar en el refrigerador unos minutos nuestras masitas de dulce. Ya son sólidas, completamente sólidas. Y es así como se hace en realidad el dulce. Nuestra receta está lista. ¡Yay! Con estos dulces se rellenan panes. No sé si han probado las bolitas de pan al vapor que están rellenas de frijol dulce. Bueno, son estas. Todo tipo de postres se hacen con este tipo de dulce de leguminosas. Entonces vamos a hacer uno que es coreano. Como les dije desde el principio, se llama Bukkomi. Nuestra masa ya la ensucié un poquito, pero no importa. La vamos a mojar un poquito con agua caliente y vamos a hacer círculos. Ajá. Vamos a hacer pequeñas bolitas. Yo les recomiendo que se laven las manos, no como yo que ya quedó toda puerca. Ajá, pero quedó puerca no porque las tuviera sucias, sino porque acabo de jugar con las masitas que les enseñé. Ajá. Agarramos otro cachito, la mojamos y hacemos bolitas. Listo. Y para las personas que sí pasaron plastilina 1, van a quedar del mismo tamaño y muy redonditas. Yo no pasé plastilina 1 en el kinder, entonces quedaron un poquito deformes y de diferentes tamaños, pero no importa. No importa, nuestras diferencias son lo que nos hacen especiales. Y vamos a pasar otra vez a un sartén. Pasamos a nuestro sartén. Y primero prendemos este y después prendemos la estufa. Lección aprendida hoy. Y vamos a untarle un poquitito de aceite. Nosotros tenemos aceite de soya. Pueden ponerle el aceite que ustedes quieran, pero nada más es que se engrase para que no se pegue. En realidad no necesitamos mucho aceite, es la única finalidad. Vamos a bajarle. Ya que está engrasado nuestro sartén, vamos a tomar nuestras bolitas perfectas y las vamos a mojar un poquito otra vez. Ajá. Y las vamos a empezar a extender en el sartén. Muy seguramente se les empiezan a pegar en las manos. Una vez que se les empieza a pegar, solamente tienen que ponerle un poquito más de agua. Y si son de esas personas que no resisten mucho el calor, pueden hacerlo con una cuchara. Igual mojamos nuestra cucharita y empezamos a aplanar. Aplanar, 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 aplanar. Es muy normal que se pegue, en serio. No vayan a decir, oh, ya se me pegó, ya me quedó feo. ¿No vayan a decir cómo? Oh, ya se me pegó, mis manos, ya me quedó feo. Ajá. Y así vamos a poner unas dos, que son las que nos van a caber. Las vamos a mojar. Las vamos a empezar, si quieren, a aplastar desde antes. Eso es como a su... No tiene que ser exactamente así como yo lo estoy haciendo. Muchos hacen las tortillitas con sus manitas mojadas y ya después las ponen. Pero es más fácil que se aplane en la lumbre. Ya que está así, doradita, la volteamos otra vez. Parece como una gordita. Sí. Bueno, en Corea la comida y este tipo de postres son tradicionales. Aunque sea una empanadita nada más, es un postre tradicional coreano. En Corea este tipo de los postres, en general la comida, siempre tiene que lucir muy colorida. Es algo muy característico de la gastronomía coreana. Siempre es muy muy colorida. Algunas veces a estas mismas recetas las personas les ponen un poquito de colorantes, le ponen té para que quede la masita de color verde, o le ponen un poquito de fruta para que quede de color rojo, y nosotros las estamos haciendo naturales, pero hay unos que las hacen hasta de chocolate y cosas por el estilo. Es muy muy importante que queden bonitos para ellos. Ya que está así nuestra primer tortillita y ya no se pega, en realidad puede ser hasta un poquito antes, le vamos a poner un poquito de relleno de nuestro frijolito. Ajá. Hay otro postre coreano que dice que si tú haces unas formas muy bonitas, también lo dicen en este, vas a tener hijos bonitos. Si eres una mujer, bueno, es una cultura también un poco machista. Si eres una mujer que hace unas de estas con formas muy bonitas, vas a tener hijas bonitas. Y pues como yo no voy a tener hijos, los vamos a hacer feos, ¿eh? Vamos a hacer feos. A fin que nadie va a sufrir el resultado. No es cierto, están súper chulos. Así. Ay, amigos, ojalá estuvieran aquí para oler esto. Huele súper, súper rico. Bueno, lo que les comentaba, lo de los hijos, ¿no? Mi primer hijo va a ser muy bonito. El segundo va a ser más o menos así. Va a estar escuálido. El tercero, pues bueno, yo creo que son gemelitos porque mírenlos. Ajá, pero los últimos dos de los 5 hijos que voy a tener... van a estar guapísimos. Como pueden ver, amigos, ya tenemos el resultado final. Aquí hicimos nosotros unas bolitas con el dulce, pero en realidad esto es lo que estábamos buscando hacer. Son, como pueden ver, empanaditas, medias lunas. Nos acomodamos así por tamañitos. Como pueden ver, ya tenemos aquí nuestro postre listo. Y ahora vamos a hacer la prueba del sabor. A ver, ¿uno chiquitito? No, yo quiero probar el de frijol. Yo el de haba. A ver, uno de frijolito, vamos a ver. Una, dos, tres, salud. Qué crujiente. Para que se vea. La neta está súper bueno. No son sabores muy fuertes en realidad. La harina quita un poco lo dulce del relleno, pero sabe delicioso. Y pues aparte de que es crujiente por fuera, pues es muy chiclosito por dentro porque era harina glutinosa. Está delicioso. La verdad no esperaba que fuera así. Como que no me lo imaginaba. Está súper, súper bueno. Muy crujiente. De sabor está lo máximo. Háganlo, amigos, de verdad. Háganlo y etiquétanos, por favor. Les voy a dejar por aquí mis redes sociales para que nos etiqueten. Pero de veras que está súper rico. Estoy muy feliz con el resultado. Si tienen alguna duda pueden poner en los comentarios. Yo voy a estar revisando frecuentemente sus dudas y sus comentarios. Díganme que me quedaron bonitos, por favor. Están bonitos. Están muy ricos. Y bueno, pues les agradecemos mucho a nombre de ustedes y yo. Le agradecemos muchísimo a Selene por haber venido a nuestro canal. No, muchas gracias por invitarme. No, diles a ellos. Que ellos muchas gracias por pedirlo. Claro que sí. Aquí ya saben que se hace pues lo que ustedes pidan. Bueno, no todo, ¿eh? No sean agarrados, pero sí tratamos de complacer a todos. Y pues bueno, muchísimas gracias también a ustedes por ver este video. Ya saben que si les gustó le pueden dar manita arriba, suscríbanse, les voy a dejar por aquí también en donde se pueden suscribir. Dejen comentarios, preguntas, sugerencias de qué otras cosas les gustaría ver. Y esto es todo por el video de hoy. Yo soy Poli, ella es mi amiga Selene y hasta la próxima. Chao. Ay, creo que sabe el de agua también. Pruébalo, está delicioso. En tu hijo va a salir negrito. Me voy a meter ahí con un morenazo de fuego. Y va a quedar así negrito.